Satnam, ¿cómo están? Vamos a ver una serie de meditaciones que te van a ayudar en tu control con el relacionamiento con la comida, con tus impulsos, contra los actos sin propósito. Vamos a ver una serie de meditaciones que van a hacer una herramienta más en tu trastorno alimentario y en tu relacionamiento a veces mal enfocado con los alimentos. Para eso vamos a hacer meditaciones de Kundalini Yoga. Quiero que cierres tus ojos, que endereces tu columna, alinea tu punto umbilical con tu corazón y con tu cerebro. Para eso lleva el mentón en cerradura de cuello. Mete el punto umbilical hacia adentro y tus lumbares también hacia adentro en retroversión de pelvis y eleva tu pecho. Y ahí comienza a inhalar lento y profundo. Comienza a sentir el aire. Trata de conectar con tu cuerpo. Trae tu mente y tu alma a este momento. Vamos a abrir el espacio entonando un mantra que nos conecta con esta sabiduría milenaria. Nos conecta con la cadena dorada de maestros y sobre todo nos conecta con nuestra sabiduría interior, con nuestro maestro. Lleva las manos al centro del pecho en mudra de oración, que las palmas estén firmes. Nos vamos a entonar con un mantra que dice Ong Namo Gurudev Namo, tres veces al unísono conmigo. Cuando digas Ong, tu lengua tiene que tocar tu paladar, que es como si fuera un teclado de tu computadora cerebral, va directamente al hipotálamo ese impacto. Inhala lento y profundo. Exhala. Inhala una vez más. Exhala. Inhala para entonar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala. Suspende el aire dentro. Exhala. Desarma el mudra y abre tus ojos. Hola, Satnam. ¿Cómo están? La meditación que les traigo hoy es una meditación para conquistar la ira interna y quemarla, deshacernos de nuestra ira interior. La ira puede ser un sentimiento muy negativo cuando queremos cambiar patrones de comportamiento en nuestra vida. Nos atasca en nuestro crecimiento, en todos los órdenes. Y cuando nos queremos recuperar de un trastorno alimentario, trabaja muy en contra. Entonces, con esta meditación te ayuda a quemar esa ira que puedes tener. El patrón de respiración simplemente es inhalar y exhalar por nariz, lento y profundo. La postura de brazos, vas a llevar los brazos a la altura de los hombros, extendidos hacia ambos lados. Los dedos van a estar arrollados, con el pulgar vas a trabar los dedos y el índice va a estar bien tenso, mirando hacia arriba. Tienes que sentir la tensión en la parte inferior del brazo. Estás trabajando con canales sutiles de energía, de esa forma, estimulándolos. Vas a respirar por la boca, Sitali Pranayama se llama. Vas a hacer un cero, una U, con tu lengua. Y vas a inhalar por el orificio que se forma en tu lengua. Y exhalar por nariz. Si no puedes hacer la U con la lengua, que hay personas que no pueden genéticamente, vas a tratar de arrollar la lengua hacia abajo.
y que el aire ingrese por debajo de la lengua. Es una respiración muy refrescante, baja la fiebre, es una respiración que se usa en muchas meditaciones de Kundalini, ¿sí? Entonces extiende tus brazos, cierra tus ojos, tus dedos índices están bien tensos hacia arriba, con la columna recta, el mentón levemente hacia adentro. Saca tu lengua, forma la U y comienza. Inhala por la lengua y exhala por nariz. Comienza. Inhala por nariz, estira tus brazos todo lo máximo que puedas y endereza tu columna, piensa en la energía en tu columna, siéntela, exhala, vuelve a inhalar, estira tus brazos todo lo que puedas, estira tu columna, siente la energía fluir por tu columna vertebral. Exhala, última vez inhala, estira tus brazos, tu columna, exhala, desarma despacio la postura de brazos, descansa tus brazos, te quedas unos momentos ahí. Inhala, exhala, abre tus ojos. Esta es una meditación que te puede ayudar mucho cuando hay mucha ira, mucha rabia contenida. Puede cambiar de verdad tu vida si la haces
diariamente durante unos cuantos días, 40 sería lo ideal, hasta 31 minutos la puedes practicar. Espero te ayude y la disfrutes. Gracias, Satnam.